Hola amigos y amigas, pues esta tarde nos encontramos acá, ¿verdad?, con todos los compañeros porque vamos a hacer un juego. Ellos están bien ansiosos porque dicen de que ya quieren recibir su pastelazo. Vamos a hacer una dinámica, pues la dinámica se trata de que nos van a hacer unas preguntas como adivinanzas y el que la adivine pues se libra el pastelazo. Y pues el que no, pues le va a tocar a mí. Pastelazo. Le va a tocar harinazo, no es pastel. Harinazo. Harinazo, porque sí es cierto. Era pastel. Así que amigos, listos ahí para. Me quieren antes del tiempo. Listos para adivinar ahí lo que nos espera. Listos y preparados. Y nerviosos. Nerviosas. Porque no nos queremos ir con ansias de saber. Vaya, entonces van a ser pareja. La dinámica va a tratar en pareja. Están cabales las parejas. Así que tienen para ayudarse. Bueno, para ayudarse no, tienen que tener mente, ¿verdad? Porque si no, su misma pareja les va a estrellar su pastelazo. Nosotros tenemos mente, pero a veces no pasa. Sí, eso sí. Así es. Y bueno, vamos a empezar. Ajá. Así que amigos, ahorita vamos a empezar. La pareja que no responda bien la pregunta será bañada con harina. O sea, toda la cara. Y la pareja que está, por ejemplo, Jocelyn y Zuleima son la pareja, ¿verdad? Yo le hago una pregunta a Jocelyn. Y si Jocelyn no la responde, le va a tocar. Vos la vas a llenar de harina. Y Zuleima no la responde, pues entonces. Empezamos a la cuenta de tres. ¿Están listas entonces? ¿Están listas? Sí. La pregunta para mí. Ajá, para vos. Jocelyn, ¿cuál es el río más grande del mundo? ¿Zona? Respuesta correcta. Me sirvió sociales, díganme. Uh-huh. Zuleima, ¿cuál es el único mamífero que vuela? El único mamífero que vuela. ¿Sí? No se vale soplar ni nada. No se vale soplar. Que repito, ¿cuál es el único mamífero que vuela? Yo no tengo idea. Ay Dios, mija. Yo no quiero. ¿Por vencida? El bueno, yo seré, párese. Párese. Jocelyn, ahorita. Ajá, decime la respuesta. Es el murciélago. Ya, entonces le tocó el pastelazo. Así que teneme eso, que no se vean las letras ni nada. En la cara. Harinazo. Tiene que ser así, mire, chollado de la cara, no importa. Abre la boca. Uno, dos y tres. Vaya, le tocó. Vamos con la segunda. Sí, tenía pensado el murciélago, pero no quise decir la verdad. Le tocó. Imagínate, voy a tener que camisa negra. Pregunta para Vero. Más que lisa te ves. Vaya. Ya. ¿Es lo mismo multiplicar 3 por 4 que 4 por 3? Repito, ¿es lo mismo multiplicar 3 por 4 que 4 por 3? ¿No se vale soplar? Sí, es lo mismo. Ajá, ¿cuánto? ¿No se vale soplar? Te doy 15 segundos para que contestes. ¿Es lo mismo multiplicar 3 por 4 que 4 por 3? Dijiste sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el total? Multiplicarlo. Multiplicarlo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le toca. Gema, dele el pastelazo a la
a la... ¿Qué va a dar la respuesta? 4 por 3. Y vas a multiplicar 4 veces 3. 3 veces 4. La respuesta era 12. 12. Gema, de este lado. 12. Sí. Dale, dale. Ya. Y abrí la boca. Te tenés que quitar de eso, pero te tenés que quitar de eso. Va. Va una adivinanza. Vaya Gema. Va a dar una adivinanza ahorita. Hoy te toca, ¿ver? Ay, Verónica. Ay. Hacérsela. Ya, Gema. Dos pinzas tengo hacia atrás. Camino en el agua, vivo en el mar o en el río. Ni idea. 15 segundos. Voy a repetir la pregunta. Dos pinzas tengo hacia atrás. Camino en el agua, vivo en el mar o en el río. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le tocó. Me desquito. La respuesta era el cangrejo. El camarón. Pero, bro. No. No. Ya. Pero tienen tenacia las dos. Uno, no, dos. Mano, pues. No se pongan las manos. Solo cierren los ojos. Pues, uno. Me falta y. Emma, los ojos. La ver la cara. Hasta yo lo siento. Bye, hoy sí se desquitaron bien. Vaya. Vamos con Nuri y Elizabeth. Va una pregunta muy fácil, Nuri. ¿En qué año murió Isis Gallardo, cantante del Salvador? Respuestas. Le voy a dar respuestas. 2012, 2010, 2016, 2014. No se vale soplar. 2016. Buena. 16. ¿Segura? No tanto, o lo cambie. Pero ahí me quedo. 2016. Sí, respuesta correcta. 2016. Elizabeth, una adivinanza. Está fácil. En la pastilla. La anda la B. Besa la C. Permita. La anda la ve, la besa la C. Besa, ¿qué fruta es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, cereza. Respuesta correcta. Pero no se vale ayudar. ¿Y quién estaba ayudando? Pues? No, nadie. Pero ayudó. Sí, yo feliz, sí, yo soy salvado. Hoy va una pregunta. Va una pregunta. Ay, no, las preguntas no me gustan. Las adivinas. Pero las preguntas. ¿Cómo se llaman los animales que nacen de un huevo? El pollo. No, ¿cómo se llaman? Ah, se llaman quiero ver. Mamífero. No. No se vale andar soplando. ¿Del huevo? Sí, algo así es, pero no es esa respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le tocó. Va a recoger. Era ovíperos. ¿Qué era? Ovípero. Dele. Hey. Vale.
Sin lástima, porque después a usted también. Uno, dos y tres. No, era Ubi Perú. Vale, no se va a ver. Mire, ya. Oye, desquitan conmigo. La yo. Ni me gusta eso. Omar, te toca. Pues digo, desquitan conmigo ahí. Son afortunadas las bichas que nos han echado. Ay, hasta la segunda ronda. La segunda, vamos a la pregunta. Ahorita. Bueno, depende de las preguntas, vamos. Es que a mí se me ocurrió. Menos mal que me traje la camisa. Espérate, que voy a guardar la ya se le salió. Yo así quedé bien blanca, mira. No, porque no tengo. Ah, pues mejor me salté. Hacerle la pregunta. Soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre el lomito. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, repito, última vez. Soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre el lomito. Diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Qué era? El caracol. Espérenme, permita. Ya, uno. No se vale. No se vale poner las manos. Ah, le toco. Bye, joder. Se hizo viejito. Esa fue venganza. Ey, Omar, míreme. Ey. Omar, mira la cámara. Omar. Miren la cámara, pues. Bueno, amigos, esto fue todo en este día. Esperamos que les haya gustado. Y pues esperamos que se diviertan. Así que. Así es. Y pues nos vemos en un próximo video, amigos. Saludos ahí y bendiciones a todos los que nos vieron. Somos las dos parejas que nos juntamos. Ponga la cara que la vean los suscriptores. Ganó la pareja de Luna. Ganó nuestra pareja porque somos inteligentes. Ya me maquillé ya, hombre. No me quedé pendiendo la respuesta. No. Saludos a todos. Miguel, Alfredo, ¿por qué no te sabía bien?